Tuvimos en una jornada, tanto en instituciones públicas como privadas, un total de 125 instituciones entre públicas y privadas y 20.893 niños, niñas y adolescentes de los grados tercero, quinto y noveno hicieron la presentación de estas pruebas saber, pues que nos van a ayudar a evidenciar cuáles han sido los avances de los procesos educativos en la ciudad. Bueno, las pruebas nos permiten conocer temas de lenguaje, de matemáticas, de ciencias naturales y de convivencia, digamos, las capacidades, el conocimiento y las competencias que los niños han desarrollado dentro de las aulas de clase. Frente, digamos, al promedio nacional, pues estamos por encima de él. Sin embargo, pues siempre tendremos la necesidad de ir mejorando estos indicadores porque a nivel internacional, pues todavía nos falta, tenemos una brecha muy importante para cerrar. ¿Continuamos en qué puesto en ese tipo de evaluaciones? Bueno, nosotros, Bucaramanga se ha destacado, el año pasado estuvimos en los primeros lugares y pues es realmente un referente y esperamos este año pues estar también, mejorar la posición que se obtuvo en el año 2015.